Buenos Aires, Argentina, soy Alberto de Tango. Estoy de gira por todo Colombia, estoy recorriendo muchas ciudades de Colombia. Es la segunda vez que vengo por aquí. Me he enamorado de este país, de la gente. Vengo de Medellín, estoy en Pereira ahora. Nos vamos hoy mismo al Festival de Tango Manizales. Y estamos, después vamos a Armenia, vamos a Zarzal, vamos a Caldas. Vamos a estar, soy jurado en el certamen de tango, en el marco del Festival de Tango de Medellín. Y además voy a participar en los días 18, 19, 20, 22 en el marco del Festival de Tango. Así que tenemos una agenda bastante linda, apretadita, muy linda. ¿Qué le llamaron a los amigos? No, la calidad de la gente. La verdad que yo estoy, es la segunda vez que vengo acá y yo le entero. En Colombia yo, la primera vez que parto en Colombia fue en el Teatro Santiago Rondón. Y la verdad que yo quería retornar acá como primera medida porque la gente está en cargo. Y ellos me ovacionaron ese día, que el día de hoy para un artista sea ovacionado. La verdad que es algo muy emotivo. Entonces yo quería retornar acá en primer lugar para que vuelva a la gente esa también. La gente es divina, me gusta mucho el tango, son tangueros, el arte, algo que llama mucho la atención, que no sucede en Argentina, pero yo como argentino, es que vos estás cantando a la gente canta con vos, como si fuese un recital de rock. Pasa eso en el tango, es muy llamativo. En Buenos Aires eso no lo vemos, la gente escucha, ¿no? Presentando un trabajo justamente está hecho especialmente para esta gira sobre todo de Colombia y todo el Latinoamérica y en el año 2014 en Europa. El trabajo consiste en 7, son 14 temas en total, en el CD, 7 de los cuales son un anticipo de mi nuevo trabajo que todavía no sale, no sé, sale cuando yo vuelva a fin de año. De esos 7 temas, 3 son de composición mía, lo demás soy autor. Y los otros 7 temas que vienen así son de los clásicos que todo el mundo escucha acá y todo el mundo. No es por una cabeza, nada, Cambalache, esos tangos que todo el mundo escucha. Pero a la vez tratamos de meter un poquito la nueva impronta que se viene en Buenos Aires, con el nuevo sonido, esos nuevos 7 temas. Que se está gestando en Buenos Aires. ¿Una cantadita? Bueno, hay un tango que acá gusta muchísimo y más, que es de Gardel y de Pera, que es el nido de la vida. Bien, una cabeza, como decía. Con una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te condí un día de aquella roqueta y risueña mujer que al corazón riendo el amor que está fingiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? Gracias a vos. Thank you.